Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este jueves 14 de julio. Estos son los titulares de PTV Noticias. Se pone en marcha la duodécima legislatura del Parlamento de Andalucía. Los diputados autonómicos han jurado y sus cargos se han elegido el presidente de la Cámara. Responsabilidad que, como se esperaba, ha recaído en el cordobés Jesús Aguirre. El Pleno Municipal retrasa la aprobación de los remanentes por falta de tiempo para estudiar los informes, si sí salen adelante las mociones de ámbito local presentadas por los grupos municipales. Quique Márquez ha sido presentado como nuevo jugador del Córdoba en el aeródromo Sebastián Almagro de Palma del Río. Germán Crespo ha dado un giro de tuerca a la pretemporada con la primera sesión doble, ya con Yusuf Tiarra en el grupo. todavía falta media hora hasta las 9 de la noche la ciudad de córdoba permanece en aviso rojo por temperaturas máximas por cuarto día consecutivo el termómetro ha superado los 43 grados en la capital y no ha bajado de 20 en ningún momento del día ni de la noche la agencia española de meteorología ha activado el aviso rojo en la ciudad de córdoba entre la una y las 9 de esta noche también se han mantenido en este nivel máximo los municipios de la campiña mientras que en el resto de la provincia se ha activado el aviso naranja. La temperatura máxima ha marcado un leve incremento de apenas una décima con respecto a ayer. El Mercurio ha registrado 43,4 grados a las 5 y 10 de esta tarde. En cuanto a las mínimas, la pasada noche fue de nuevo tropical, 32 grados a las 12 y más de 20 a las 7 y media de la mañana, el momento más fresco de todo el día de hoy. Según el pronóstico de la EMET, la actual ola de calor podría extenderse al menos una semana más. Entre otras sugerencias, la EMED nos recomienda mantener las casas refrigeradas durante las horas de más calor. Nuestra compañera Ana Espino ha salido a la calle con una pregunta directa. ¿Es posible encender el aire acondicionado 12 horas al día con el actual precio de la electricidad? Eh, no, es imposible, es imposible. Te entra más calor, te entra sudores. Más que, que de pensar la factura. que pensar la factura, es que es imposible de, de soportar el, el calor y, claro, pues mira el, el quitar el aire acondicionado, con, quitarlo menos, poner y aguantarte con un ventilador y demás. Eh, es, es difícil, es difícil. Es complicado. complicado. Pues es complicado porque, hombre, lo mejor es tomarte algo, pero claro, con el, el bolsillo, pues aquí en Córdoba es difícil, ¿eh? muy difícil. Pues pagando más dinero, no tiene mucho más. O sea, es que es imposible. Aquí tienes que vivir con el aire acondicionado y si tienes niño, no le puedes explicar a los niños que tú no puedes pagar la factura. Los niños a 43 grados, como vivo yo aquí en un ático, que estás a 40 y pico grados recalentándose todo el día, tú no le puedes decir que la luz ha subido y que tienen que sudar por la noche. Ahora mismo, pues, tienes que recortar gastos de otras cosas. A ver, yo creo que hay que limitar un poco y sobre todo tirar como han tirado nuestros antepasados de abrir muchas ventanas y un poquito de fresquito. Algo llega en algún momento, más bien tarde, pero bueno, se consigue. Y en plena ola de calor, los vecinos del campo de la verdad denuncian que el ayuntamiento está podando árboles y eliminando sombras que refrescan las calles. Piden, además, que se inicien ya las obras del entoldado del puente de San Rafael. La Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino denuncia la poda que están recibiendo los árboles de algunas calles del barrio en plena ola de calor. Aseguran que el ayuntamiento incumple sus compromisos, tanto en el tratamiento vegetal como en la plantación de nuevos árboles. Reclaman la contratación y formación de operarios que se limitan a talar las ramas que afectan a las viviendas y a tratar los árboles enfermos, en lugar de eliminar sombras imprescindibles para refrescar las calles. Los vecinos recuerdan que hay un presupuesto comprometido de casi 290.000 euros para plantar 575 árboles en el distrito y que solo hay plantados 90 y que en el barrio hay 350 alcorques vacíos. Además de las sombras que genera el arbolado, la Asociación Vecinal pide al ayuntamiento que inicie ya las obras de entoldado del puente de San Rafael, para las que hay una partida de casi 420.000 euros, y también de los parques infantiles. Para los representantes vecinales, invertir en verde es no solo refrescar los espacios públicos, sino también crear puestos de trabajo, dos aspectos especialmente importantes en uno de los distritos con la renta más baja de toda España. Hoy se ha celebrado el pleno ordinario del mes de julio en el Ayuntamiento de Córdoba. Sin duda, los remanentes han sido los protagonistas de la jornada. Los 35 millones de euros de remanentes, mal llamados ahorros de los cordobeses, se repartirán entre distintos proyectos que deberán estar ejecutados antes del 31 de diciembre. El Gobierno Municipal ha tenido en cuenta para ello las demandas de la oposición, pero no ha dado tiempo a elaborar el informe definitivo hasta esta semana. Ayer al mediodía se le entregó a los grupos de oposición para su revisión de cara al pleno de hoy, pero ha sido imposible su análisis completo. No lo vamos a por urgencia. Vamos a llevar los tres que estaban destaminados a la Comisión de Hacienda, que es la 413, que era el tema del millón de euros para mmm, alquiler de vivienda, que es muy importante, y después la factura de la luz, que son 2,7 millones de euros que tenemos que pagarla, y ahí nos hemos ahorrado casi 10 millones de euros con el contrato puente que hemos hecho y el pago de esta factura. Yo creo que eso está, está, está destaminado, está aprobado. Vamos a sacar las que están en el pleno, las que vienen en el pleno. ...puntos 7, 8, 9, creo que son, y 10. Las cuatro restantes, que son en torno a 20 millones de euros, se reparten y se distribuyen 20 millones y que en principio recogen todas las inquietudes, no todas, pero sobre todo las inquietudes más importantes de todos los grupos políticos. La idea que tenemos es que, a sabiendas que no han tenido tiempo material para leerlas y estudiarlas, todas en su integridad, la idea es convocar mañana una comisión urgente de Hacienda para el lunes a las 9 inmediatamente, de forma extraordinaria y urgente, un pleno. Las partidas de remanentes irán destinadas a Ocorsa, 4 millones, a las ayudas al Bonobús, 600.000 euros, a Sadeco, 4 millones, a CECOSAM, 200.000 euros, al IMDEC, para ayudas a pequeñas y medianas empresas, 5 millones, y finalmente a amortizar deuda, 9 millones, asunto que no comparte nadie de la oposición. Por su parte, los socialistas se quejan de que los proyectos de remanentes se repiten año tras año sin que se ejecute nunca nada, por lo que han votado en contra de estos puntos del orden del día, tanto de hoy como de la semana que viene. Para ellos, la única buena noticia es que los 35 millones se inviertan en los cordobeses. Como me imagino que esos remanentes vendrán a pleno del 28 de julio, hoy le vamos a tender de nuevo la mano al Gobierno del Partido Popular, a decirle que esos 35 millones de euros ayudarían y mucho y por justicia a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta ciudad. Los ayudarían a mitigar esa inflación que como hoy publicáis en muchos de vuestros medios, Córdoba, la ciudad de Andalucía con más inflación de España, de Andalucía, perdón. Por lo tanto, pedimos que el Gobierno de Bellido ponga esos 35 millones de euros encima de la mesa. Para ayudar a los ciudadanos a mitigar dentro de lo posible la inflación para poder llegar a final de mes. Izquierda Unida indica que con este tema el alcalde sigue batiendo récords. Dicen no saber a qué se dedica porque los acuerdos a los que llega con la oposición ni siquiera figuran en los informes. En sí, fin, un mentiroso compulsivo, una persona imposible con la que negociar nada, una persona imposible de gestionar, o sea, incapaz de gestionar. Eh, y eso que tiene una mayoría solvente, ¿no? Con ciudadanos. Y si le hubiera dado algo a la señora Badalera, y que la pobre tampoco pide tanto. Fíjate, la última vez pidió que se disolviera el INTUR. Hombre, tampoco ¿verdad? con eso. Eh, no, cualquiera puede ir a, a, a primero de. a primero de ayuntamiento. Y, y le dan el el presupuesto. El pleno extraordinario para aprobar estos números podría tener lugar el próximo martes. Vox habla de falta de respeto o de ingenuidad por el hecho de que el Gobierno presente los informes de remanentes con tan solo unas horas de antelación para su estudio. Llevan tres años pidiendo un trabajo ordenado, responsable y eficiente y solo ven una ciudad sucia con aceras destrozadas y proyectos incumplidos. Este año hemos llegado al día de hoy sin haber negociado un acuerdo de remanentes a este grupo municipal, absolutamente leal, fiel, responsable, comprometido. Y eh, siempre a favor de las cosas buenas para Córdoba, hace una semana se nos planteó un acuerdo un poco global eh, que estaba sin cerrar y nosotros dijimos que en principio nos parecían bien las grandes cifras, pero que queríamos ver el detalle antes de posicionarnos. Y llegamos a hoy sin haber visto el detalle hasta ayer a las 2 de la tarde. O sea, ayer, cuando estábamos en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, trajeron a los grupos uno, una documentación que acababa de salir de intervención para que los grupos lo estudiáramos. Otro de los asuntos tratados en el pleno ha sido el de la limpieza y mantenimiento de la ciudad. La oposición dice que Córdoba está más sucia y descuidada que nunca, mientras que el gobierno echa la culpa a la sequía y a la prohibición del baldeo en las calles. Izquierda Unida y Podemos presentaron una moción conjunta que ha sido consensuada por todos los grupos políticos relativa al mantenimiento, limpieza y puesta a punto de los barrios de la periferia. Dicen que esas barriadas en particular y la ciudad en general están más sucias que nunca y que las infraestructuras están dejadas y olvidadas. Eh, a nosotros nos preocupa eh, el estado en el que se encuentra ahora mismo la ciudad, es un estado absolutamente de abandono eh, y que. Eh, ...por desgracia, bueno, pues no, eh, no se le está poniendo... No ...se le está poniendo remedio. El área de infraestructura, eh, ha, igual que Sadeco ha surgido, ha tenido cambios importantes. Eh, son áreas que están, sobre todo infraestructura, pues más pendientes de un juzgado que de lo que opinan los, los vecinos y las vecinas de esta ciudad. Y por lo tanto, así, pues es muy difícil gobernar. El PSOE apela al equipo de gobierno la necesidad de redactar un plan para el mantenimiento de los barrios y su limpieza. Asimismo, también ha puesto en la pica el estado de conservación de los colegios públicos, asunto que también ha sido consensuado por todos los grupos. Por ello solicitan un plan específico para la rehabilitación y el mantenimiento de las escuelas. Por su parte, la presidenta de Sadeco se defiende de las críticas, indicando que, por orden de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la empresa municipal no puede baldear las calles, como se ha venido haciendo hasta el pasado otoño. Explicamos que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir exigía restricciones de agua, dada la falta de lluvia. Entonces, hay que saber que antes nuestras calles se baldeaban con agua todos los días y debido a la exigencia y a cumplir, eh, eh, vamos a decir, con, con lo que nos manda y nos dice la Confederación Hidrográfica, pues ahora no podemos baldear las calles todos los días. La escasez de agua hace que la que hay tenga que estar dirigida solo a la agricultura y a las familias y señala que Sadeco no hace diferencias entre zonas de la ciudad y que la limpieza es la misma en Córdoba que en sus barriadas periféricas o polígonos industriales. Podemos también se queja de falta de transparencia. Hay consultas realizadas que aún no han obtenido respuesta, como los informes de recepción de obra de la normal, las dudas sobre el caso dorado o la ausencia del alcalde en algunas barriadas de la ciudad, por no hablar del nuevo campo de golf. El pasado 11 de mayo se aprobó en la Comisión de Licencias la preceptiva autorización para que una empresa privada construyese en suelo rústico un campo de golf. Desde entonces el Grupo Municipal Podemos, apoyado por varios colectivos ecologistas, lleva denunciando un hecho que, a todas luces para ellos, carece de sentido por muchos motivos. Podemos argumenta la falta de informes vinculantes y obligatorios a esta concesión y alude al estado de emergencia climática que vivimos en la actualidad para indicar que no es el mejor momento de sumar un campo de golf más en Córdoba, que consumiría más de un millón y medio de litros de agua diarios. En su día pidieron ver el informe completo. Esta semana les ha llegado, pero con algunos problemas. Por ejemplo, el apartado arqueológico no pueden consultarlo porque el enlace que les han enviado no funciona. Han comprobado también que no existe permiso especial de la comunidad de regantes para extraer agua del canal del Guadalmellato, porque se indica que se ha construido un pozo del que coger ese agua, aunque este hecho no está corroborado. No saben si se ha construido porque de haberse hecho lo han realizado sin el informe arqueológico pertinente que tiene fecha de 2022 y si lo han excavado después lo han hecho sin permiso puesto que este estaba establecido hasta 2020. En cuanto al informe de Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que era muy importante asegurarnos que autorizaban a estas instalaciones a tener un pozo, porque uno de los requisitos para poder darle el permiso de construcción era que nos aseguraran que tenían el suministro. De agua, el suministro de agua desde Maxa, seguimos sin saberlo y ahora os cuento más, más despacio. Pero con respecto al pozo, lo único que viene en ese informe que nos llega es que el pozo tiene 80 metros de profundidad, 22 centímetros de diámetro y un caudal estimado de 2 litros por segundo. Pero no habla del dato absolutamente importante y relevante, que es de cuántos metros cúbicos de agua se autoriza a estas instalaciones a extraer de ese, de ese pozo al día o por meses o por año, por la unidad de tiempo que sea. Tampoco existe el proyecto de seguridad y salud, pero las obras no pueden empezar sin él, ni el informe de Maxa, y piden al alcalde que justifique el inmenso derroche de agua que supondrá esta infraestructura, cuando ahora no podemos ni baldear las calles para garantizar la limpieza. El remate del Pleno. Mientras Vox reclama una bajada real de impuestos y tasas locales, el Partido Popular pide lo mismo al Gobierno Central. En cualquier caso, las familias no llegan a final de mes. La idea es poner encima de la mesa, como digo, un plan nacional de mejora de la festividad y de la calidad del gasto público. Tenemos que racionalizar el gasto. Estas son medidas que ya se saben porque se han puesto en práctica muchas veces, desgraciadamente, porque la ha impuesto la Unión Europea aun siendo absolutamente desmentidas por los presidentes del Gobierno, cosa que le pasó a Zapatero, por ejemplo, ¿no? que decía una cosa un día y al día siguiente la llamaron de la Comisión Europea para tomar medidas muy drásticas para España. En definitiva, hay que racionalizar el gasto y buscar un criterio de eficiencia a la hora de gastar mejor, no gastar más. Más política. Hoy ha comenzado la decimosegunda legislatura del Parlamento de Andalucía, marcada por la mayoría absoluta del PP en las últimas elecciones. En la sesión constitutiva, los parlamentarios han jurado sus cargos y han elegido al presidente de la Cámara, y es cordobés. Jesús Aguirre ha sido el gran protagonista de la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía, celebrada a mediodía de hoy en el Hospital de las Cinco Llagas. El parlamentario cordobés del Partido Popular, de 66 años, fue el encargado de presidir la mesa de edad, que por cierto compartió con otros dos cordobeses, en este caso los más jóvenes de la Cámara, Monserrat Paz, también del PP, y José Manuel Gómez Jurado, de la Coalición por Andalucía. El pleno que pone en marcha la duodécima legislatura se inició con la elección del presidente. Aguirre, el único candidato, contó con los votos del Partido Popular y con la abstención del resto de formaciones, lo que le convirtió en el undécimo presidente del Parlamento de Andalucía, el primero del Partido Popular desde que se creara esta Cámara en 1982. Otros dos cordobeses, ambos del Partido Socialista, ocuparon esta responsabilidad con anterioridad. Manuel Gracia entre 2012 y 2015 y Juan Pablo Durán entre 2015 y 2018 todos los parlamentarios han jurado prometido hoy sus cargos en un parlamento en el que vuelve a haber mayoría absoluta la última la obtuvo Manuel Chávez en 2008 y en el que por primera vez más de la mitad más uno de los diputados autonómicos pertenecen al Partido Popular. En los últimos 35 años, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y los distintos ayuntamientos han invertido 850 millones de euros en la provincia a través del programa de fomento de empleo agrario. Los grandes beneficiados son los municipios de menos de 10.000 habitantes que se agarran a este clavo ardiendo en la lucha contra el despoblamiento. El PER de toda la vida, ahora conocido como PFA, ha supuesto una inversión de 850 millones de euros en la provincia de Córdoba desde su creación hace 35 años. El programa de fomento de empleo agrario nació con el objetivo de corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura, así como paliar la problemática de los trabajadores del sector agrario y ganadero. Desde la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Hemos defendido siempre la, la importancia del de programa de fomento del de empleo agrario, aún más, como hemos comentado también eh, Miguel y, y Alicia, eh, aún más en una provincia como Córdoba, donde el campo ocupa a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores, estamos hablando de un colectivo aproximado de 65.000 trabajadores y trabajadoras, y que este colectivo está sometido a, a una alta temporalidad que conlleva, como todos conocéis, este sector agrario y ganadero. Con un peso específico en la provincia de Córdoba, el apoyo del PFEA a la economía local se refleja en la mejora de calles, infraestructuras, caminos o vías verdes. Se trata de una herramienta básica para la fijación de la población rural. Por eso, y a pesar de, de, de tantos años, de esos 35 años, de, de este Profea, antiguo PER, y del linchamiento que, que tradicionalmente se hace eh, por algunos sectores eh, políticos, eh, el ProFE ha sido, es y debe seguir siendo un plan fundamental para el desarrollo del mundo rural y más en nuestra provincia de Córdoba, en Andalucía por extensión y en Extremadura. En 2018 vio la luz un primer estudio divulgativo que ha sido actualizado con los datos de 2019 y 2020. Durante esos dos años se contrató a 33.000 trabajadores que realizaron 550.000 jornales. A la presentación del documento 35 años del PFEA también ha asistido el delegado de empleo de la Diputación de Córdoba, Miguel Ruz, y la directora provincial del SEPE, Alicia Vilchez. La plantilla del Córdoba ha afrontado hoy su primera sesión doble de la pretemporada, con un entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva y otro vespertino a puerta cerrada en el Arcángel. La novedad ha sido el medio malí Yusuf Diarra, que ayer pasó el reconocimiento médico en la Clínica Ergodinámica y lanzó este mensaje a la hinchada blanquiverde. Hola, corbesista. soy Yusuf Diarra, fichaje del de Córdoba. Estoy orgulloso de pertenecer a un club histórico como el Córdoba. Diarra, procedente del Bilbao Athletic, ya conoce a sus flamantes compañeros y será presentado en los próximos días. Hoy ha sido el turno de Quique Márquez, quien ha vivido su puesta de largo en un escenario novedoso, la sede de Pegasus, ubicada en el aeródromo Sebastián Almagro de Palma del Río. El gaditano cumplirá 33 años la semana que viene y, además de experiencia, garantiza versatilidad y pegada en el ataque del Córdoba. Súper agradecido y, y con la idea bastante clara de que en cuanto recibí esa llamada, pues lo tenía bastante claro que, que quería venir a vestir esta camiseta y hacer felices a mucha gente de Córdoba que, que vienen de tiempos no muy buenos y han sabido darle vuelta a la situación y vivir un año súper intenso como los del año pasado y consiguiendo el objetivo de subir a Primera Rey, como, como bien claro está, vamos a ir por el segundo paso, ¿no? que Dios quiera que, que consigamos el siguiente objetivo que es subir al fútbol profesional. El director deportivo Juanito... ...tiene atado al extremo zurdo sub-23 cedric Teguia... ...que llegará cedido por el Atlético de Madrid... ...y tirará de paciencia para completar la plantilla... ...con un futbolista top. Un jugador que, que es del gusto de la, de la dirección deportiva... ...que creemos que, que nos puede dar un salto de, de calidad... ...sobre todo nos, nos daría pues eh, algo diferente... ...también a, a lo que tenemos... ...y sí que es verdad que no vamos a obviar que... ...que tenemos eh, muy avanzado el, el tema... ...y ojalá pues, podamos anunciarlo pronto ¿no?... ...ahora mismo es nuestro objetivo número uno para... para hacer el extremo que todos sabías que, que estábamos buscando... Como, ...como opción de licencia sub-23... ...y esperemos dar noticias pronto. Germán Crespo ya cuenta con mimbres más que suficientes... ...para ir ajustando la maquinaria... ...el primer amistoso tendrá lugar el próximo miércoles 20... ...a las 8 y media con el Granada como invitado en el Arcángel... El Córdoba también recibirá al Villarreal B el miércoles 3 de agosto a las 9 y al justo una semana más tarde. Además, preparará su estreno en primera RFF jugando los otros seis partidos fuera, contra el Almería, el Sevilla Atlético, el Linares Deportivo, el Jerez Deportivo, el Pozo Blanco y el Badajoz. Al cierre de taquillas, hace solo unos minutos, el Córdoba roza los 10.000 abonados, tiene 9.900. Mientras, el Córdoba Futsal ha fichado a Puliño, Fabio y Lucas Boló y ha renovado a Lucas Perín, a Lesbianas, Saura, Jesús Rodríguez, Cristian Ramos e Ismael, que continúan en Vista Alegre junto a Pablo del Moral, Jesulito, Miguelín y Zequi. Por el contrario, se han marchado Prieto, Ricardo, Cayo y Shimizu. La cantera cerró ayer la temporada con José García Román, quien espera contar con el aliento de 1.500 socios en la cuarta campaña consecutiva en Primera División. Yo creo que vamos eh, profesionalizando cada vez un poco más el club en todas las esferas, ¿no? la plantilla yo creo que bien, porque eh, creo que mejoramos a pesar de la salida de... De jugadores que no han dado mucho, como el caso de Chimi, que fue el máximo goleador, pero cualquiera de los cuatro que han salido era muy valioso. Pero bueno, hemos intentado que los sustitutos sean jugadores de nivel eh, para nuestra aspiración, que es seguir creciendo. Ya las dos primeras temporadas tuvimos problemas ahí para salvarnos, y sin embargo, pues... el año pasado nuestro problema fue. ...que se nos escapó la Copa de España... En la, en, vamos, por un partido atrasado... ...aquel que es famoso, entre el Xota e Inter... ...que se nos escapó meternos en la final four de la Copa del Rey... ...y que estuvimos hasta la penúltima jornada... ...con opciones de jugar la Copa, la, los playoffs por el título... ...entonces, bueno, bienvenido sean ...esos problemas en el tema deportivo... ...y en el tema administrativo, pues bueno, ilusionado ¿no?... ...yo estoy convencido de que, aunque no se lleguen... A los 2.000 abonados de la primera temporada, pues eh, es verdad que la pandemia ha hecho mucho daño a los clubes, pero yo estoy convencido que se van a recuperar números. Y bueno, puse ahí el número ilusionante de 1.500 eh, socios, esperemos conseguirlo, pero si no, los que se sumen a la causa, bienvenidos sean. José González sigue al frente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, Juan Macubero ha renovado como entrenador del Deportivo Córdoba que volverá a buscar el ascenso en su séptimo curso consecutivo en la Segunda División Femenina. Conocemos ya el pronóstico meteorológico para mañana. Según la predicción para mañana viernes, en Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad de evolución diurna al norte de la provincia. Los vientos serán variables flojos, tendiendo a componentes sur o suroeste por la tarde. Las temperaturas no experimentarán cambios o bajarán ligeramente en el caso de las máximas. En la capital se esperan entre 23 y 42 grados, mientras que en Montoro se alcanzarán los 44. Para mañana entre la 1 del mediodía y las 9 de la noche hay aviso naranja por temperaturas máximas en toda la provincia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Vaquera de la Finojosa se representó por primera vez en 1998. La Plaza de la Catedral volverá a ser el marco de las peripecias del Marqués de Santillana entre el 4 y el 7 de agosto. El Palacio de la Merced ha acogido esta mañana la presentación de la octava edición de La Vaquera de la Finojosa. El Teatro Popular inundará la Plaza de la Catedral de la Sierra de Hinojosa del Duque entre el jueves 4 y el domingo 7 de agosto, con cuatro representaciones a las diez y media de la noche. Actividad que, como he dicho, tiene su singularidad y su identidad propia. Cuando hablamos de cultura en Hinojosa hablamos de patrimonio, hablamos de turismo, hablamos de desarrollo, hablamos de artes escénicas y sin duda todo lo, la palabra que, que conlleva o que, que engloba todos estos, todos estos términos es la vaquera de la Hinojosa. El equipo artístico está comandado por un director con 50 montajes teatrales a sus espaldas, Pedro Calvo Díaz. Miguel Cerro es el responsable de la composición y dirección musical, mientras que Francisco Tamaral ha desarrollado el vestuario. A finales del siglo pasado, el dramaturgo cordobés Francisco Benítez aceptó el encargo del Ayuntamiento de Hinojosa y escribió un texto teatral que narra las aventuras del Marqués de Santillana a su paso por esta localidad del Valle de los Pedroches. Según su alcalde, la comarca necesita movimiento económico y que la cultura no se quede estancada. De ahí que nos tengamos que sentir orgullosos. Y no solo el orgullo queda porque ya la vaquera haya recibido el premio de la encina de los Pedroches o Mundo Teatro de Barcelona o Premios Ciudadanos de Sevilla o Córdoba Escena de la Junta de Andalucía. No, estamos orgullosos porque todos y cada uno de los vecinos... Participan directamente. El propio Matías González interpretará al Marqués, al tiempo que Mónica González será la vaquera en un espectáculo que involucra a más de 250 personas. Corazón, 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 rota en pedazo. ¿Por qué? ¿Por qué no tuve un hijo? Esta semana el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba nos ofrece el siguiente espectáculo. El sábado 16 a las 9 de la noche, el Teatro de la Acerquía será el escenario del concierto solidario Gospel, Tributo y Amigos con Anfane. Gospel Córdoba interpretará temas de Joaquín Sabina, Manuel Carrasco, Camilo Sesto, Miguel Bosé y Mecano, con el objetivo de recaudar fondos para Anfane, la Asociación de Familias Necesitadas. Las entradas cuestan 10 euros en la grada y 13 en la zona de sillas. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura. Y Córdoba. Nos despedimos desde el patio barroco del Palacio de la Merced. El broche del informativo de hoy lo pone el ensayo de este tema musical de la Vaquera de la Finojosa Hasta mañana. Ya vienen las vacas por corredera a la calle mozas que huele a fiesta que huele a fiesta que huele a fiesta ya vienen las vacas por corredera. Tan txikititu, ai, como mama, ai, como mama, de teta redonda, ai, de mi vaca, ai, como mama, ai, como mama, de teta redonda, ai, de mi vaca.